Tiene un género de thriller, pero es una película de personajes. Sobre todo estamos enfocando toda la atención dramática en dos personajes, en Maru y en Rudy. Rudy es una persona que elige, ¿no?, sanar la historia con su familia, pero que se encuentra con Maru. Y ahí trata de buscar la manera de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Un chico que va a un pueblo con la idea de hacer justicia por la muerte de sus padres y se enamora de la hija del enemigo. Tiene una historia muy parecida a Romeo y Julieta, con algo muy argentino, muy de acá. Ellos buscan su destino, se escapan y entonces van pasando por una serie de círculos infernales, que es este mundo subterráneo y sórdido que tiene un ambiente, diría yo, más bien expresionista. De algún modo ellos perciben que la salida es haber elegido ese escape. En esa huida, en ese escape, encontraron una verdad que todavía no conocen y que tienen que atravesar, pero están más firmes ahí y están más claros ahí que antes. Ya previamente, un par de meses antes, ya me venía preparando. Hace muchos más meses, como por ahí un laburo más interno, ¿no? Para Maru me preparé con 2 meses de ensayo. Así que fue mucho trabajo en los ensayos y también trabajo en mi casa, conmigo misma. Y ya sabía que iba a ser un personaje fuerte y traté de llegar lo mejor posible. El elenco, además de los protagonistas, que son Gaby Peralta y Abril Sánchez, lo completan como elenco secundario Enrique Liporache, Lautaro Delgado, Pompeyo Audivert, Patricio Contreras y Pablo Pintos, que son una estructura actoral muy fuerte que a nosotros la necesitábamos para la película, porque la estructura del guión necesita actuación. Con respecto al elenco, de verdad estoy impresionado con las ganas que tienen de estar acá y de trabajar, y el equipo de trabajo es increíble. La gente es lo más. El equipo me hace sentir súper cómoda. Tuvimos que hacer, no sé, desde escenas de sexo a escenas que nos tenemos que emocionar, y la realidad es que me siento re contenida y re cómoda. En el set hay una gran tranquilidad, una gran serenidad. Se trabaja constantemente sin desmayo y, como es el cine, con mucho rigor. El trabajo a partir del rodaje y antes, ya directamente en la previa, nos tiraba señales de que estábamos con un grupo muy afiatado, ¿no? Yo estoy muy, muy contento con la película que estoy rodando. Las expectativas siempre son las mejores. Y como siempre, las expectativas son grandes, porque nuestro objetivo es poder hacer la mayor cantidad de espectadores posibles y que el producto final sea artísticamente como el director lo pensó y comercialmente como una productora lo proyectó. Yo creo que uno de los trabajos más difíciles como actor o como artista es no tener expectativas. Ya solamente con este tránsito tengo mucha confianza. No sé si esto es demasiado pretencioso, pero la verdad que, dadas las referencias que tengo hasta ahora, no puedo decir otra cosa. Lo que tengo que decir es que vamos bárbaro y que vamos por algo grande.